Buen día y bienvenidos a nuestra cápsula diaria de los personajes del virreinato, los que hace 500 años forjaron la nueva nación, una mezcla rica de culturas que nos hace los mexicanos que somos hoy. Mi nombre es Sonia Espíndola, soy de la Ciudad de México. Mi larga carrera de maestra de inglés ha estado en un largo año sabático forzado y soy escritora. Año de 1608. Juan Ramírez de Arellano fue un teólogo y fraile dominico nacido hacia 1529 en Logroño, España, dotado de cualidades intelectuales que lo llevaron a estudiar en el Colegio de San Esteban en Salamanca, ambos importantes focos del saber, donde llegó a ser doctor y profesor en artes y teología. En el colegio coincidió nada más ni nada menos que con Bartolomé de las Casas, célebre defensor de los indios, y otros misioneros de la orden que seguramente influyeron en su tardía decisión de embarcarse a las Indias a los 41 años de edad para hacer realidad su vocación como misionero. La primera labor que atendió en Nueva España fue sumarse a la evangelización de los indios mixtecas en Oaxaca. En poco tiempo aprendió su lengua y atestiguó el trabajo forzado a que eran obligados por parte no solo de los encomendaderos españoles, sino también de compañeros de su orden, a quienes no dudó en denunciar ante las autoridades. Hacia 1575, Fray Juan se asentó en México, donde fue profesor de la universidad, formador de novicios y prior de la casa principal de los dominicos novohispanos, el convento de Santo Domingo. Poco después asumió el cargo de calificador del Santo Oficio, desde donde publicó obras de temática pastoral, sin descuidar los trabajos doctrinales y dándose tiempo para la alfabetización de indios, negros y mulatos. Fray Juan continuó con la denuncia pública de los abusos a los indios hasta que comprendió que la palabra desde el púlpito no sería suficiente, por lo que decidió embarcarse a España para exponer directamente sus denuncias a Felipe II. El barco fue secuestrado por piratas y desviado a Inglaterra, desde donde se negoció su libertad. Arribó finalmente a España en 1595. En Madrid escribió importantes cartas al Consejo de Indias y al rey, donde ponía en evidencia el abuso de las encomiendas, los repartimientos y el servicio personal al que eran forzados los indios sin remuneración alguna. Sin embargo, la burocracia real y la muerte de Felipe II en 1598 obstacularizaron cualquier resultado, y Fray Juan, exasperado, terminó siendo un personaje incómodo en Madrid. En 1601 fue obligado a tomar el cargo de obispo de Guatemala, muy lejos de México, de España y cualquier labor política. La muerte lo alcanzó a los 80 años en su última diócesis, donde sobresalió como hombre caritativo, e incluso se le abrió un proceso de beatificación, el que nunca fue resuelto. Su vida y obra cayeron en un olvido casi total. Inexplicablemente, Fray Juan no destaca en la amplia bibliografía hispanoamericana dedicada al debate de la conquista. Su espíritu enérgico y obstinado hasta la imprudencia hicieron de él un hombre molesto para el régimen, un hombre que puso su potencial intelectual y espiritual al servicio de su más cara convicción: creer en la moral cristiana como instrumento regulador de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Seguimos mañana con los personajes del virreinato. Recuerda que no buscamos confrontaciones por sucesos antiguos, sino conocerlos para reconciliarnos con nuestro pasado y así enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Muchas gracias.